profesional y maquillador. Tengo acá a mi hermosa modelo Jessica. Estamos en el programa Más Ideas, ya he estado en otros programas de Body Paint. Les quiero contar que hoy tengo un tema ecológico, totalmente ambiental. Si se dan cuenta, le voy a dar una vueltica acá. Es mi mano alzada, pero acá utilicé una plantilla, como se dan cuenta. Y ahí aparte la parte de nuestro... Cierto, ya estamos ahí, entonces vamos a empezar en este momento a trabajar la parte de adelante acá de la horca y de la... Ya les toca dejar entre pasar entre uno y otro, porque lo importante es tener, puede ser del celular, o como yo tengo acá unos bocetos, pueden hacer un boceto inicial, que inicialmente podría ser así, boceto sencillo, y tener muchos referentes, puede ser impreso. Es bien importante el boceto. Ahorita, ¿qué voy a hacer? Pues viendo el celular, voy a arrancar, vamos a hacer un panito acá, vamos a terminar acá la parte de nuestra clase. Ya inicialmente ya estaba esto con agua, un material totalmente en agua, y vamos a empezar a colocar los tintitos. Ahí sí no tiene que quedar igual, pero obviamente pues si no tiene un referente del celular o de... ustedes lo pueden hacer. Entonces, ahí hay dos formas. Hay una que es colocar con un pincel muy delgadito. Tiene que ser un 0-0 o un... Este es un 0-0. Es lo que podemos hacer acá. Aplicamos, puede ser con agua. Y ya tenemos otra parte aquí que dibujé, que es una orca, que son especies en vía de extinción. Entonces es un es como llamada a la ecología. Y no es así. Nos pueden conseguir en las redes sociales como Rick Suárez Experience. ¿Okay? Entonces. Podría ser. ¿Y tú? ¿Cómo es tu chiquita? HM, porque quieren contratar aquí nuestra bella modelo. Acá lo que hacemos es simplemente a mano alzada, les encuentro con un pincel bien grueso y empiezo a difuminar. Previamente esto ya lo habíamos hecho. Entonces simplemente, ¿qué estoy haciendo? Con el otro pincelito, que sería este, es bien importante tener un pincel y tener un trapito, en este caso, para terminar las partes de acá, si se dan cuenta, porque pues el tiempo es muy corto, entonces lo estoy tratando de sacar y que quede muy bien hecho. Vamos a seguir pintando. Es importante eso, que vayan dejando pintar, o sea, secar. Este trabajo se hizo hace como más o menos media hora, entonces ya absorbió a nuestra modelo. Y finalmente voy a utilizar una técnica de color, el pintor, que son como unos manchones que enseña, para darle como más, que quede más vivo. Acá lo podemos hacer y en la parte de acá termino con negro, correcto. Después voy a abrir mi aerógrafo, bastante fina, y empezamos porque ya quedaría como volando. Prendemos otra vez el compresor, como les decía, y empiezo a trabajar. Aquí. Tener un poquito de negro para darle los volúmenes. Ustedes se dan cuenta que todo lo que estamos haciendo ha sido una forma bien, bien importante pues de la ecología y eso que estamos hablando. Pero vamos a aplicar un poquito acá. Estas pinturas, como les digo, es en base en agua. Hay unas en alcohol, pero si se dan cuenta, vamos a terminarla acá. Yo a veces hago esto para que... para que cuando haga la presión de nuestro, lo que estoy haciendo no vaya a afectar, porque a veces la presión no sirve. Entonces vamos a terminar acá y empezamos con la otra. Simplemente ustedes se acercan y voy a empezar a hacer los volúmenes. Correcto. Obviamente para una ilustración que quede real, pero no era la intención, sino que tenga más diseño. Simplemente yo hago esto y después le pongo ya las pequitas que faltan. Ahí se dan cuenta los volúmenes que estoy haciendo. Y puedo aplicar acá grises, si se dan cuenta. La parte de acá viene en gris. Vamos aplicando. Y
paro un momentico, termino esta parte de acá. No se les olvide ir apagando porque a veces el compresor se recalienta y no queremos que se nos recaliente. Entonces aquí sigo aplicando otra vez material, aplico bastante agua y empiezo a trabajar como las nubecitas de acá. Si se dan cuenta, esta parte de acá es como un atardecer, algo así muy lindo. Y entonces le empiezo a trabajar ya las luces. Por acá viene la luz. Entonces es importante, a veces con el dedo podemos difuminar, chévere. Y vamos trabajando. Si alguna persona quiere de pronto un body paint o algo así, nos puede conseguir en las redes sociales como Rick Suárez Experience, ¿ok? Entonces, podría ser. ¿Y tú? ¿Cómo es tu chiquita? H&M, por si quieren contratar aquí nuestra bella modelo. Acá lo que hacemos es simplemente a mano alzada, se encuentra con un pincel bien grueso y empiezo a difuminar. Previamente esto ya lo habíamos hecho. Entonces, simplemente, ¿qué estoy haciendo? Con el otro pincelito, que sería este, es bien importante tener un pincel y tener un trapito, en este caso, para terminar las partes de acá, si se dan cuenta. Porque pues el tiempo es muy corto, entonces lo estoy tratando de sacar y que quede muy bien hecho. Vamos a seguir pintando. Es importante eso, que vayan dejando pintar, o sea, secar. Este trabajo se hizo hace como más o menos media hora, entonces ya absorbió a nuestra modelo. Y finalmente voy a utilizar una técnica de color, del pintor, que son como unos manchones, que es genial, para darle como más, que quede más vivo. Acá lo podemos hacer y en la parte de acá termino con negro, correcto. Te vuelvo y miro mi aerógrafo, bastante figura y empezamos porque ya quedaría como volando. Prendemos otra vez el compresor, como les decía, y empiezo a trabajar, perdón, aquí a mano alzada, que se funden con los tatuajes que ya tenía de fábrica, ¿no? Y si se dan cuenta, acá pues tenemos que ver de que no se nos vaya a acabar la pintura. Es una pintura muy, muy buena porque absorbe bastante, más que todo, sobre todo lo negro. A veces se trata de tapar un poquito el aerógrafo, pues simplemente aplicamos la aguja más hacia atrás y miren lo que pasa. O en la piel este body paint cuando pues había Halloween y todo eso, y generalmente tenía personas que se podían mandar a hacer un body paint y les puede durar unas 24 horas totalmente con ese maquillaje, sudando en condiciones extremas de una discoteca o de un bar, puede durar 24. Si la persona no está expuesta así, puede durar hasta 2 días y se puede quitar la pintura simplemente con alcohol o con un buen baño de agua. ¿Listo? Entonces, aquí ya vamos a terminar y lo que voy a terminar es una parte de la ballena, que pues este es un llamado ambiental a todas las personas que están viendo esto, para que por favor pues cuidemos esa naturaleza. Vamos a darle otra vueltica acá para que en la parte de acá, toda la parte que se hizo inicialmente, si se alcanza a ver las fábricas que están contaminando, ¿no? Bien importante. Mientras aquí ahorita mira, yo voy a terminar acá la parte de acá. No olviden comunicarse si alguien necesita de un body paint, ya dijo su Instagram, y en Rick Suárez Experience tengo una página web que se llama ricksuarezexperience.com. Sería muy importante que si las personas que quieran hacer una contratación, Bell Painting, ¿qué es Bell Painting? ¿Se han visto las niñas embarazadas que tienen? A veces llegan y quieren el bebé o la caricatura de él o algún movimiento. Se llama Bell Painting. Y Face Painting quiere decir la cara. Entonces vamos a terminar acá. Bueno, yo soy cosplayer también, pero finalmente también pues me dedico mucho a la caricatura, ¿no?
Entonces, si se dan cuenta que estoy, estas partes de acá es un poquito real, donde vemos, perdón, donde vemos a ella así, entonces simplemente colocamos donde veamos que haya exceso o poquita pintura. Eso es prácticamente lo que se hace. Y terminamos un poco, si ustedes quieren, pueden hacer lo que les dije, con un material que es este, que es bastante. Entonces agitan y podríamos hacer esto, ¿cierto? Simplemente, lo bueno de este cuento es que nos queda un poquito. Ya es dependiendo de lo que ustedes quieren. Lo pueden hacer también con un pincel. Entonces, pues eso es más o menos lo que podemos. Una parte importante que sí me gustaría, esto es un pincel número 00 o 1. Mire lo que vamos a hacer. La parte del animalito lo podemos sacar acá. Van a mirar, después de que se hace la aerografía, mire cómo suelta. Toman una parte suave. Correcto. Si se dan cuenta, ahí está toda la parte del animal. Listo, muchas gracias a todos por ver este programa y esperamos que les haya gustado. Esta parte acá nos despedimos, es una parte bien importante. Muy agradecido acá con el programa Más Ideas, si se dan cuenta, en las partes que quieren, y bien importante el brillito de los ojos de nuestro mandril. Sí. Este mensaje, pues, para todas las personas que están viendo, es este animal, varios animales que ustedes están viendo, se están desapareciendo por aquello de las fábricas. Vamos a dar la última vuelta acá. Estamos contaminando mucho y de pronto también sería muy bueno pues dejar de consumir un poquito de carne, porque si las personas dejaran de consumir, pues no habría tanta tala de árboles. Todo esto es como un mensaje, ¿no? Bien importante de todo eso que tengamos. Entonces les agradezco. Acuérdense en ricksuarezexperience.com y aquí le pueden seguir trabajando. Uno puede durar acá horas haciéndole por lo menos esta partecita de acá, brillos. Sí, quédense en el canal Red Más y yo quedo acá, sigo pintando acá mi hermosa modelo Yeka. Y pues muchas gracias por la invitación. Nos vemos en una próxima oportunidad.